Tengo el honor de llamar a eh, su excelencia la señora Odra Azule, que va a tomar la palabra. Le... Señor Primer Ministro. Bernard Cazeneuve, señora alcaldesa de París, Anne Hidalgo, señor presidente de la Comisión Nacional Francesa ante la UNESCO, Yves Saint-Jour, querido Georges Haddad, queridísimo Edgar Morin. Estoy muy feliz, querido Edgar Morin, que haya elegido usted, uh, que haya querido que la UNESCO fuera el lugar para iniciar esta serie de homenajes y de amistad que eh, son justos. Ha elegido usted la Casa de la UNESCO, que es la Casa de las, de las Naciones Unidas, del Multilarismo, de la Educación, de las Ciencias en todas sus dimensiones, de la Cultura, de la Libertad de Expresión. Sé que eh, necesitaríamos varias jornadas, más de las que hemos previsto, incluso varias noches, para intentar... Eh, abordar todas las facetas de su vida y de su obra y aún así no lo conseguiríamos. Así que voy, no voy a lanzarme en este ejercicio, pero me gustaría decir aquí ante estos amigos que hemos reunido y a todos aquellos que nos observan, nos siguen en línea, decirles, decirles eh, decirle a usted, Edgar hasta qué punto está usted en su casa aquí en la UNESCO, en, en una casa en la que tanto se celebra. Eh, que se celebra tanto el amigo fiel como el pensador que nos muestra el camino. Su trabajo, su pensamiento siempre se enmarcó en el, eh, la, la línea roja, digamos, de, o el hilo de las, los valores de la UNESCO, es decir, la defensa de la naturaleza, el respeto del otro, eh, la justicia, la libertad, es decir, todo lo que nos define y nos reúne como humanidad. Y, para nosotros, usted es, usted que vio nacer la UNESCO, una inspiración, un, una luz y un amigo. Esta camaradería se tejió en las columnas de nuestra revista reflexión, el Correo de la UNESCO, en, la que podemos, en el que podemos seguir el hilo de su pensamiento desde un primer artículo en el 93, en el que analizaba la crisis del futuro junto con André Brink y Tizerbo, y lanzaba un llamamiento a tomar conciencia de nuestro eh, destino común. En 1995, 95, en este mismo Correo de la UNESCO, exponía usted el concepto, y vemos ahora cuán fundador era, de Tierra Patria, o su intervención en el 2004 en el Correo de la UNESCO en el que se hablaba del choque de las civilizaciones, usted recordaba que el verdadero diálogo es cuando reconocemos al otro la misma dignidad. Y al cambiar de siglo, contesta o responde a una solicitud de esta organización para contribuir a la reflexión sobre la educación y publica los siete saberes necesarios para el saber del futuro. Y al mismo tiempo, en este cambio de siglo, en México, se inaugura la primera cátedra universitaria itinerante sobre el pensamiento complejo que hoy por hoy establece en la universidad está establecida en la Universidad del de Salvador, como en Argentina, en Buenos Aires. Y me gustaría saludarle aquí a alguien que es cercano para usted, el profesor Raúl Domingo Mota, responsable de la cátedra que eh, nos dejó desgraciadamente en febrero eh, pasado y es hay que decir que su pensamiento en el Caribe y en América Latina es eh, es usted una, una, una verdadera figura en este continente desde entonces ha hecho escuchar la voz de la Unesco y nos ha abierto, que nos ha abierto caminos durante el Congreso Mundial del Pensamiento Con Complejo en la UNESCO en el 2016 y más recientemente en la Jornada Mundial de la Filosofía en noviembre, en noviembre para intentar ir más allá de eh, la angustia paralizadora de la, de la pandemia o a través de su responsabilidad en la Cátedra Universitaria de la UNESCO de la Complejidad establecida en el 2019 en la Universidad de Montpellier. Es un honor eh, recibirlo aquí en la sede de UNESCO. Me gustaría eh, darle las gracias a su... Eh, compañera Saba por haber organizado esta, este evento. Esta camaradería eh, histórica, múltiple, fiel entre Erguer Morgan y la UNESCO reposa en valores y orientaciones, es decir, eh, proteger la eh, naturaleza, lo que hacemos aquí en la UNESCO, proteger la, bi la, bios la biosfera, los sitios de patrimonio eh, mundial eh, natural. Y usted alertó muy rápido sobre eh, la toma de conciencia y la, el peligro de la revolución tecnológica y esta gran máquina calculadora de algoritmos que reduce la vida del ser humano a eh, sus eh, dimensión tecnoeconómica y reduce el ser humano a un objeto de cálculo. Y por esto fue lo que nos eh, empujó a. Eh, aquí en la UNESCO a comprometernos en la ética de las ciencias y en el 2019 elaboramos un instrumento jurídico de derecho internacional. Y finalmente, la educación, es decir, y su trabajo sobre estos siete trabajos, siete saberes fundamentales y la importancia que le da usted a la educación, un desafío. Importante eh, en contra de los falsos rumores y el complotismo. Nos dijo usted hasta qué punto había que cruzar estos saberes, hacerlos dialogar, dialogar no encerrarlos con esa intu intuición fundamental que el mundo solo se puede pensar con su complejidad fuera del de la compartimentación y la, y la especialización que se ciernen sobre todo los especialistas y que contra lo que usted resistió y los padres fundadores de la UNESCO habían entendido esto después de la segunda uh, guerra mundial ese desastre moral y físico y le dieron un mandato muy amplio a esta uh, institución las ciencias naturales exactas la educación cultura información estos ámbitos cruzados que empujan o invitan la multidisciplinaridad y es eh, algo que es, es esencial. Gracias por haber sido esa luz que nos guía. Muchas gracias por estar aquí hoy. Me gustaría decirle hasta qué punto eh, la juventud de su mirada nos inspira y decirle también que más allá de todo esto a nivel personal, eh, cada vez que conversé con usted, lo sorprendente que me parece que después de haber atravesado, atravesado la historia con gran... El elegancia, importancia del amor, de la amistad, ha conseguido usted llegar, llegar hasta ahí. Muchas gracias por todo esto. Merci, gracias, señora directora general, por este homenaje conmovedor a Edgar Morin. Y a continuación tengo el placer de darle la palabra a eh, su excelencia, la señora Anne Hidalgo, alcaldesa de París. Monsieur. señor primer ministro, querido bernard karnov, señora directora general de la unesco, de la unesco, eh, querida audrey azoulay, señoras y señores, querido edgar morin, querida saba, queridos amigos, es una gran felicidad encontrarnos aquí esta tarde para celebrar un aniversario que nada tiene que ver con los demás, es decir, el de un centenario, un hombre que no es como los demás, edgar morin. Me gustaría darle las gracias eh, cálidamente a la UNESCO y a Audrey Azoulay por haber organizado esta jornada dedicada a la obra de Edgar Morin, a su pensamiento y a su alcance en la sociedad entera en Francia y más allá de nuestras fronteras. Querido Edgar, va a cumplir usted 100 años. 100 años, qué edad tan maravillosa, qué suerte para usted y para nosotros. Y en este aniversario queremos, uh, por supuesto, quiero decirle gracias. Dir, decirle también que eh, su vida, así como sus escollos, eh, suscitan mi admiración, mi respeto profundo y un reconocimiento inmenso. Es usted un, un hijo del siglo XX. Fue actor plenamente de este, siglo, en el, de este siglo, perdón, en el que el ser humano no fue capaz de lo mejor y de lo peor. Y si tuviéramos que resumir su recorrido, podríamos decir que siempre ha tenido usted esta lucidez tranquila y loca de inscribir su vida del buen lado del destino, es decir, el del humanismo, la compasión y la resistencia. Esta necesidad incontenible de resistir nace de sus, en sus jóvenes años, cuando descubre usted el horror del fascismo. Adolescente, decide combatir preparando paquetes para ayudar a los combatientes republicanos en España. Una historia que resuena especialmente y que cuenta mucho para mí, como lo sabe. Y estudiante en Toulouse. Se hace amigo usted con muchos intelectuales de izquierdas, como Vladimir Jankevelevich, antes de entrar en la resistencia en 1942. Es un cercano de Marguerite Duras, de François Mitterrand, de Robert Antelme. Pertenece a un grupo de intelectuales de la calle Saint-Benoît, el nombre de la calle, el domicilio de la escritora. Al final de la guerra va a asistir usted a un evento que lo va a marcar para siempre, la liberación de París, esa ciudad que tanto ama usted y que vuelve a la vida y eh, explota de felicidad. Hablamos muchas veces de esto, es usted un testimonio directo de la llegada de la 9, la compañía dirigida por el capitán Drone en la segunda DB de del general Leclerc y es uno de sus testigos que visto es, vio a estos liberadores hablar español y que ya, y mientras que todo el mundo esperaba a los americanos y siempre me hizo mucha gracia y es enternecedor porque nos encontramos para celebrar el 24 de agosto la llegada de estos libertadores. Habla usted con emoción, con pasión como para decirnos este o darnos esta orden de no olvidar nunca el eh, placer de la libertad reencontrada. Durante todo el siglo ha resistido esa voluntad de defender causas, las causas que le parecen justas, eh, la tendrá siempre. El sentido de la vida para usted eh, no es satisfacer y atender exigencias individualistas, sino al contrario, existir en el seno de una comunidad de destino, de personas que dependen unas de otras. Es, eh, es el humanismo que le define eh, y es algo que sale de su experiencia y de lo que ha leído. Le gusta mucho, lo sé, citar a Montaigne para describir esa filosofía que le gusta tanto todo hombre es mi compatriota eh, su último libro le son en secle de vie escribe usted y quién soy y respondo soy un ser humano pues sí señor Edgar Morin es usted un humanista este universalismo según el que todos los seres humanos son iguales eh, es algo que para usted aparece también Dostoyevsky, que tanto le ha gustado leer. Le gusta la atención que presta a los humillados, ofendidos, olvidados. Me estoy acordando de lo que dicen los hermanos Caramazo. Y sobre todo, deja el, el orgullo. Y es algo que me parece que se le parece a usted porque para usted siempre ha sido importante la modestia y la humildad. Es héroe de la resistencia, sociólogo, antropólogo y un gran teórico del conocimiento. Y también el ámbito del saber resiste. Y se resiste defendiendo el pensamiento de la complejidad, de su oposición a la guerra. De la Argelia en 1955, su compromiso precursor en favor de la ecología en los años, en los años 1970, porque fue entonces cuando eh, alertó sobre las consecuencias nefastas de la separación entre el ser humano y el animal. Y es un tema que volvemos a ver eh, ahora, lo actual que es. Pasando también por la laicidad, porque usted siempre ha defendido una auténtica, un auténtico pensamiento complejo. Nos sirve usted de inspiración. Otros lo que quieren es que nos limitemos a reflexiones simplistas y binarias, maniqueas. Eh, pero usted lo que nos propone es establecer vínculos y relaciones entre los saberes, enseñar la transdisciplinaridad. Eh, dar valor a la interdependencia. Vivir es estar enfrente de lo inesperado. Y estamos todos tan desconcertados y tan perdidos, pero ahora es usted quien nos propone un método, el método es como se llama su gran obra de seis volúmenes que se publicó entre 1977 y 2006. ¿Qué es ese método? Es aceptar que no se conocen las respuestas para todo. Lo que hay que hacer es hacer las preguntas correctas, revelar las contradicciones y las incoherencias. Nuestro pensamiento, ese pensamiento, lo necesitamos hoy más que nunca. Frente a la urgencia climática y la preservación de los bienes comunes, es usted el pensador de la era planetaria. Edgar Morin cumple 100 años con la curiosidad intacta con el gusto de, de, trans, de transmitir, para preparar los espíritus a enfrentar los problemas más importantes, ha querido usted fundar la fundación edgar morin, que es para mí un placer eh, recibir en el seno de la academia del clima en parís. fundación que, se, que inauguraremos en septiembre y que será también una inspiración para los jóvenes en ese lugar del saber, los jóvenes, de París, de toda la región, podrán inspirarse en su pensamiento, podrán aprender a trabajar en grupo, navegar entre la incertidumbre y el error, adquirir conocimientos útiles para, como dice usted siempre, construir una nueva esperanza. Esa esperanza que vemos en su mirada y en su sonrisa luminosa, por su generosidad, por sus combates. Y por todo, le doy las gracias. Bien, gracias, señora la maire de Paris. Muchísimas gracias a la alcaldesa de París. Creo que ahora he reconocido al ministro de la Educación que está ahí con su. Mascarilla, pero me deja ver la calvicie que admiro porque es más bonita su calva que la mía, señor ministro. Bienvenido. Y ahora tiene la palabra Edgar Morin. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionado por lo que me han dicho Audrey Azulé, Ani Hidalgo, los amigos de la Comisión Francesa de la UNESCO. Habéis hecho un trabajo inmenso para preparar esta reunión. Gracias a Saba. Porque como una hormiguita estuvo ahí trabajando para recogerlo todo y montar esta velada. Que me emociona mucho ver a todos los amigos de, de ayer y de hoy y de siempre. Bueno, yo quería. A hablar de la mi manera de Fran Sinatra porque a, a mi manera en inglés también es mi vía pero Antonio Machado también decía caminante no hay camino el camino es hace el andar y entonces todo eso me inspira también porque eso es lo que hice yo no no fui por un camino trillado fui haciendo el camino por el que fui caminando. Y no les voy a contar mi vida. Lo que quiero es más bien explicar un poco el camino intelectual que siguió mi pensamiento incesantemente para construirse continuamente. Porque mi pensamiento no está concluido. Y aunque me muera mañana, mi pensamiento estará siempre sin acabar. En 1939 39, empiezo en, en la universidad y ese mismo año Francia e Inglaterra declaran, declararán la guerra a Alemania. O sea que yo empiezo a estudiar y poco después empieza la Gran Guerra. Y yo me había matriculado en filosofía. Que incluía sociología, por ejemplo. Y me matriculé también para historia, y no lo lamento. Y también matriculé en la Facultad de Derecho porque era allí donde se enseñaba la ciencia política. El resto a mí no me interesaba. Aunque bueno, la historia del derecho romano, la verdad, era interesante. Pero bueno, también estaba inscrito en la Escuela de Cidades Políticas. O sea que ya. De entrada estaba yo en la transdisciplinaridad, por lo menos bueno, en todo el campo de ciencias humanas. ¿Y por qué tenía yo estas ganas de transdisciplinaridad? Pues porque en los años justo antes de la guerra, cuando yo era adolescente, había eran años muy oscuros. Eh, empezaba el nazismo, empezaba, estaban también los, los procesos, los juicios de Moscú, la guerra en España. Ha habido crisis de democracias y de capitalismo. En todos esos momentos yo siempre decía lo que decía Kant. ¿Y yo qué puedo saber? ¿Qué puedo creer? ¿Qué puedo esperar? Y en los momentos de, de, de gran confusión, todas las opciones son malas. Solamente, bueno, la tercera vía donde estaba Simon Veil con otros. Total. Yo, yo me decía en ese momento, bueno, pero para responder a esa pregunta hay que saber qué es el hombre, que es lo que decía Kant también. La historia humana en aquel momento parecía que se estaba volviendo loca, ¿no? Y entonces yo, en realidad, sin darme cuenta, lo que yo quería, lo que yo quise en aquel momento fue ser humanólogo. en aquel momento un muy buen amigo mío que también era estudiante y que era, tenía un profesor marxista me dijo bueno a ver lo de que dice marx tampoco es que sea perfecto pero en realidad para comprender la historia y el hombre hay que seguir el camino que siguió él porque él quiso saber quiso entender qué es el mundo qué es la vida ¿Cuáles son las sociedades más antiguas? ¿Cómo pensaban? ¿Qué es la historia? ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el desarrollo económico? Y yo, bueno, en realidad sí que ya había leído algo de Marx. Y con lo que me decía este amigo, pues entendí que sí, que tenía que entender qué es lo humano. Y ahí me metía a estudiar. Claro, tenía una cultura literaria, todos los grandes autores y también montaño. Y añadí lecturas de ciencias eh, humanas y de sociología. para que vean que desde el principio no tenía yo un camino trazado por el que ir, lo que tenía era un horizonte hacia el que ir. Bueno, entonces, eh, luego... Entonces yo me meto en, al final eh, en el ejército de resistencia con el general de Latre y me encuentro en la zona ocupada y empiezo a pensar, pero ¿cómo, cómo es posible que la nación más culta de toda Europa se haya convertido en, una, en la más bárbara? En, la más, en Alemania veo a la gente. Y, 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 y pienso, bueno, pero esta gente que pensó, ¿qué se le metió en la cabeza? ¿Cómo pudieron creer en Hitler y ahora ya en nada? Porque bueno, yo hablando con unos y, y, y otros me daba cuenta de que eh, los alemanes ya no sabían por dónde iban. Total, que yo estando ahí pienso, bueno, aquí lo que hay, lo que hay es algo. Complejo un país como Alemania, tan culto, se ha convertido en un país tan bárbaro. La etapa siguiente es la decisiva, en 1948-49. Es cuando empiezo el trabajo eh, que aún, aún no estaba en el CNRS, estaba desempleado. Y fue una bendición, porque en, durante dos años estuve trabajando en la Biblioteca Nacional. Bueno, mi esposa de aquella, Violeta, sí que tenía trabajo y por lo menos ganaba para darnos de comer. Y yo podía ocuparme del de tema del de hombre y la muerte. Y entonces... Claro, estudiando todas las creencias sobre eh, la vida, la muerte, el, el más allá, y fue donde entendí que todas las sociedades, eh, ya desde el hombre de neandertal, tenían conciencia de que la muerte es una descomposición irremediable de la carne. Y todos hemos pensado que en algún momento el que se muere tiene una especie de doble que sigue viviendo de alguna manera o, o renace eh, como, se, como piensan los budistas no total que yo lo que vi es que en todas partes existe esa creencia de una vida después de la muerte Yo eso lo vi como una herencia de Mars, porque los mitos, las creencias, las religiones no son superestructuras secundarias re en relación con la base económica material. No, tienen la misma realidad. La dialéctica. No, tiene, no son dos pies lo que tienen que tener. Materia economía no es una rueda eh, economía materia espíritu etcétera etcétera ese fue un primer elemento muy importante y a, a medida que voy haciendo estos este estudio eh, me llama cada vez más la atención de que sí todos los seres humanos tienen esa conciencia de que la muerte es una mm, descomposición irreversible de los cuerpos. Y seguramente tienen toda esa conciencia mitológica de la creencia en o, un más allá. Pero también hay esa paradoja, esa paradoja ese horror de la muerte, pero por la familia, por los hijos, por la religión o por un partido, por una creencia, todos somos capaces de dar la vida. Eso demuestra la complejidad humana. Nadie quiere morir, pero todos estamos dispuestos a dar la vida por algo importante. Tuve que reunir tantos. Uh, materiales de conocimiento tan eh, dispersos tan compartimentados los tuve que reunir todos organizarlos reorganizarlos y eso fue lo que me mostró paradojas como la que acabo de explicar y lo que me hizo entender que lo complejo que era eso que había mucho que reunir y organizar. Es lo que me llevó a meterme en biología por primera vez. Porque claro, el hombre es mortal porque está vivo. Entonces, hay que estudiar también la muerte. Es algo definitivo. Está programado, se puede desprogramar. Ese es un tema que merecería hablar más. Pero bueno, decir que es una etapa importante. Y en el año en que se publica ese libro, entro en el CNRS, que me permite eh, desplegar una carrera en toda libertad, porque yo realmente fui libre eh, al tiempo que tuve medio de subsistencia. Incluso si me situaron en la sección de sociología, eh, navegué de manera transdisciplinar porque al principio había elegido un tema que era el cine y el, el cine evidentemente es un tema que me fascinaba, no solo porque me encanta el cine, sino también porque... Hay un aspecto maravilloso en el cine y es que juegos de luz, de sombra y de color sobre una pantalla toman el aspecto de una realidad profunda, es decir, que la imaginación o lo imaginario parece real y al vivir los logros... Uh, las aventuras, la felicidad y las desgracias de los personajes con los que nos identificamos porque los amamos, digo que al estar, al mismo tiempo que estamos en esta realidad, somos conscientes de que estamos en, en el cine. Es decir, tenemos una sensación de realidad eh, sobre la pantalla, pero sabemos que estamos sentados en una butaca de cine y es algo extremadamente interesante, no es una pura alienación como eh, todas esas personas tan eh, que tanto odiaban el cine y a través de, de este arte como la literatura es decir a través del cine se descubría también la se vislumbraba la realidad es una escuela para descubrir el mundo el cine y en vez de abordar la sociología del cine, quise tratar el cine en una obra que se llama El Espíritu del Tiempo, en el que abordo la cultura mediática que en aquel momento se denominaba, por traducción del, americ del americano, la baja cultura. Y ahí llego a algo muy con concreto también al ponerme a estudiar Hollywood, el mundo de Hollywood que produce películas en serie. Algunas son extremadamente banales, pero entre ellas hay algunas obras de arte. ¿Cómo puede ser que esta máquina que funciona según el modelo industrial, la especialización del trabajo, el redactor, el guionista, el músico, el compositor, etcétera, y que funciona para eh, sacar beneficio? ¿Cómo puede ser que esta máquina prácticamente industrial produzca al mismo tiempo obras de arte que pueden ser magníficas como obras de John Ford, etcétera? Llegué a ese punto. Es un tema ya bastante complejo porque es una idea contradictoria y es que una película es el resultado de una colaboración antagónica entre la producción y la creación. Hay una lucha y eh, un punto, un término medio o un acuerdo entre el creador, es decir, el artista y el productor, el que eh, hace del cine un negocio. Y identifiqué esta paradoja también en la canción, en las canciones, y en vez de verla como de manera simplificadora, Vi que antes de que se reconocieran las series, etcétera, eh, pues reconocí que podían ser obras de arte. Así que avanzo poco a poco hacia lo que se denomina la complejidad. Es decir, que hay que reunir ideas que parecen contrarias. Y continúo con este impulso voy a ser breve sobre las uh, encuestas sociológicas o las investigaciones sociológicas que me apasionan porque intento interrogar o cuestionar lo que ocurre en la vida con un método que no es un método estándar sino un método que invento en función de el estudio eh, que estoy llevando a cabo como por ejemplo la revista de Orleans pero llego a a ese punto en el que continúo con mi formación intelectual porque en los años 50, en el 56, creo una revista con unos am amigos que se llama la revista Argumento y en la que integro eh, a pensadores para mí muy eh, importantes de la Escuela de Franco, de Frankfurt, Arcos, que ya conocía, y otros más que eh, se había traducido al francés y descubro el segundo Heidegger, solo conocía el primero, y a través de esta revista que creamos entre amigos, eh, conversando, charlando, debatiendo, continúo construyendo mi cultura y mi manera de pensar. Y principalmente... No hay que olvidar que estos años 50 son años increíbles, verdaderamente. ¿Por qué? Pues bien, porque durante estos años, en el transcurso de estos años, está Stalin, uno, dos, años después, la denuncia de Stalin como criminal, como un informe, está la revolución húngara. El octubre polaco y todo el sistema so soviético que se pone en tela de juicio, así como el comunismo staliniano, al mismo tiempo está la expedición franco-inglesa en Israel, Egipto, etcétera, y al mismo tiempo, prácticamente, el golpe de Argel, el putsch, es decir, en el que finalmente bueno, se hace un llamamiento a De Gaulle y lo que parecía permanente, normal, es decir, la Cuarta República en Francia, se desmorona completamente, el mito de la URSS se derrumba y por lo tanto entramos en, una, en un periodo de cuestionamiento muy intenso. Y durante esta época me doy cuenta de las eh, lagunas graves en el pensamiento de Marx, su concepción del hombre como elemento productor que elimina lo que Fre Freud me mencionará más tarde. Una concepción muy reductora del hombre y de la historia, por supuesto, y me doy cuenta de que Marx tiene una concepción de la realidad física unilateral, es decir, la materia, mientras que la, la física muestra que energía y materia se invierten una a la otra y que la biología nos muestra que la formación desempeña un papel vital en el mundo vivo. Así que, por así decirlo, es un, una época muy intensa y con Claude Lefort y Castoriadis animamos, bueno, son ellos los que animan un círculo de reflexión en el que cada uno aporta su propio pensamiento, más allá del de Mars, de manera notable en. Lefort y Castoriadis, que fueron mis dos compañeros de ruta en ese momento. Y está el grupo de los diez, después en el que hay especialistas de la cibernética, biólogos, y se empiezan a entrelazar todos estos pensamientos. Y es ahí donde descubro que la cibernética no es una mecánica como yo pensaba muy simplemente, es algo mucho más sutil, más complejo, puesto que en el fondo la cibernética es lo que permite, lo que introduce esa noción maravillosa de bucle, de feedback, como se dice en inglés, o de movimiento retroactivo. ¿Y cuál es su importancia? Pues que destruye la irre, irreductibilidad entre la noción de causa y efecto. Existe bueno, un sistema de calefacción con termostato. En cuanto a la temperatura llega al termostato, se detiene la máquina, es decir, que el efecto se vuelve, se convierte en una causa y en este sistema en bucle, ¿qué ocurre? Pues que la autonomía térmica, es decir, es que la habitación el salón está caliente el exterior frío y este es problema de la dependencia de la autonomía de una fuente de energía exterior lo encuentro más tarde cuando descubro en California la obra de von Forster, von Neumann etcétera porque von Forster dice que ya ha definido la vida como una autoorganización, una noción que los biólogos llegan a descubrir muy tarde y pasito a pasito. Pero lo interesante él, es que él decía que hay un sistema vivo que se autoorganiza, eh, gasta energía haciendo este trabajo, incluso cuando duerme, gasta energía, respira, es, el corazón late, etc. Y hay que... Eh, conseguir energía, abastecerse fuera, sino, es decir, que cualquier autonomía es dependiente. Hay que unir estas dos palabras contradictorias y la complejidad progresa a través de todos estos uh, componentes, tanto más cuanto que la palabra con esta definición llega gracias a Ashby, que dice la complejidad es la medida del grado de variedad de un sistema. Es decir, lo que es a la vez uno es múltiple, un sistema compuesto de diferentes eh, componentes. ¿Y por qué complejo? Pues porque gracias a esta noción extraordinaria de emergencia que empieza a utilizarse en esos momentos y que es crucial y capital tenemos que darnos cuenta de que todo lo que denominamos objetos y sistemas, átomos, molécula, la mesa y nosotros, eso en primer lugar, y en segundo lugar, un sistema compuesto por elementos diferentes unos de los otros. Yo estoy compuesto de moléculas muy diferentes, como las bacterias, un sistema de esta manera en su organización produce calidades o cualidades que no existen en los elementos que lo componen. Por lo tanto, otras eh, organizaciones vivas producen cualidades o calidades, es decir, abastecerse en energía, conocer eh, todo lo que se refiere a lo cognitivo, conocer su entorno, su propia organización, ser capaz de autorrepararse. De reproducirse por sí mismo una cualidad que no tienen las, uh, las, las moléculas. Así que este andar que yo hice gracias a estos descubrimientos de estos pensadores que habían descubierto a su vez todo esto, son matemáticos, ingenieros. Y en vista de la del aspecto de compartimento, de la compartimentación de las ciencias, tanto en las ciencias humanas como naturales. Es un. es como una maquinaria y todos estos aportes, gracias a estos aportes diferentes, pues surge la idea de este trabajo que se llamaba el método, esta obra que escribí. Pero antes hay otra etapa importante también y es el Congreso eh, Unidad del Hombre que coorganicé con Massimo Piatelli, Jacques Monod, y que fue tanto más importante cuanto que hice un informe de esto eh, transformado en libro El paradigma de la naturaleza humana. En, lo, en el año 72 escribí esto. Y sin embargo, desde los años 60. En primer lugar, la prehistoria había cambiado porque habíamos descubierto que había homínidos mucho más antiguos de lo que creíamos, que el hombre no surgió así de repente en la evolución eh, natural y ahora sabemos que es hace millones de años. Dos, se descubre que los chimpancés pueden hablar. No con la glotis, sino el, la, la lengua de signos se contó esto en este congreso y otros elementos, es decir, esa fosa, esa separación que parecía eh, increíble entre el mundo de los simios, de los chimpancés y de los seres humanos, finalmente estaba mucho más cercano no solo de manera cromosómica, sino también por muchos eh, trazos diferentes. Es decir, la originalidad humana, la complejidad no es reductora. Intenta mostrar que llego bastante rápidamente en este libro que se llama El Paradigma Perdido a la idea de que el ser humano solo puede haber una... Definición de trinidad, es decir, individuo, especie y sociedad. Y estos tres elementos, como en la Santa Trinidad, eh, son inseparables, no están justapuestos. Eh, ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque la especie produce individuos, pero el individuo es el producto de un sistema de reproducción. Produce. Eh, o contribuye a ese sistema de producción el mismo. Somos a, a la vez productos y productores en este sistema. Las interacciones entre los humanos crean la sociedad, la cual en, estas, en estos surgimientos, eh, el lenguaje y la cultura vuelven a actuar de manera retroactiva sobre los seres humanos. Los humanos producen o crean la sociedad e inversamente el individuo. Es a la vez, está dentro de la sociedad y la sociedad con su cultura y su lenguaje están dentro también del individuo. El individuo está dentro de la especie, pero la especie está presente a través del ADN y de todas las células. Y ahí empezamos a entender en qué consiste esta complejidad. No solo es una retroacción, sino una recursión en el que producto en el producto se convierte en productor de su propio producto. Ahí está cómo eh, se construyó mi pensamiento y entonces en ese momento me lanzo en ese trabajo de 30 años, la metod, el método, que es una exploración para eh, reunir todo el modo de conocimiento que... que y, y para salir del de pensamiento binario, la compartimentación, para que sea mucho más pertinente. Y eh, es un trabajo enorme que quise lograr y que quise, y quise también defender el conocimiento, es decir, lo que sirve para conocer, era muy poco conocido. Ahora sí, con las ciencias cognitivas, etcétera, y aún así las ciencias cognitivas están compartimentadas. Y lo que es interesante realmente eh, es que cualquier conocimiento es una traducción o una traslación, una reconstrucción, por ejemplo, visual a partir de, las, de los fotones que, arriban, que llegan a la retina. Es decir, que todo conocimiento puede ser error porque cualquier traducción, traslación tiene el riesgo del error a, empezando por nuestra percepción nuestras ideas teorías etcétera he aquí el esquema de de este andar de mi pensamiento para intentar formular lo que debe y tiene que ser un conocimiento complejo, es decir, un conocimiento en el que cuando hay complejidad no es solo la parte dentro del todo, sino el todo dentro de una parte, no solo componentes complementarios, sino también antagonistas. Y, en segundo lugar, un pensamiento complejo que organiza el... Conocimiento. Y esto me lleva a una reflexión sobre las ciencias, sobre la educación, la política, etcétera. Y, por ejemplo, en, science, en, libro... en mi libro Ciencia con Conciencia, hablo de las obras que los científicos no leen, pero que son capitales. Lo de Popper Kuhn, lo que ha escrito Michel Ser y otros muchos que han reflexionado sobre la ciencia y las ciencias. Las ciencias no reflexionan sobre sí mismas. Como decía Serge en su conferencia sobre la crisis europea, los científicos no se ven y no ven lo que es la aventura de la ciencia que elude toda el raciocinio desde que se inventó la bomba atómica es un modo entonces de conocimiento de transmisión de conocimiento que intento plasmar en libros como el de los siete saberes que la UNESCO publicó en el año 2000. Y tengo otros sobre política en el libro que titulé Mi Vía, gracias a Le Monde, que durante mucho tiempo me dejó toda libertad para... Definir mis diagnósticos del mundo en el que vivimos. Si les parece bien, no quiero abusar de su paciencia. Voy a acabar hablando de algo que me sorprende mucho en el periodo histórico en el que estamos viviendo. Es difícil delimitar los periodos. Yo, para mí uno empieza en 1945, porque en ese momento la humanidad creó el arma que podría destruirla. Es, uh, y, y se crea entonces una... Espada de Damocles, bueno, varias, muchas, porque las armas se multiplican. Total, que ese espectro de muerte eh, está flotando para siempre eh, encima de todos nosotros. Bueno, entonces, eso, en 1945, en 1972, ocurre... Algo también parecido. El informe mi que dice que si no tenemos cuidado, nuestra biosfera va a degradarse. Y como nosotros mismos vivimos en esa biosfera, respiramos aire contaminado, la agricultura industrial contamina la tierra, la, los ríos están contaminados. La, degradación de la tierra eh, es uh, una lesión contra nuestra propia humanidad en 1980 el, se puede decir que hay ahí el, el auge del transhumanismo a partiendo de silicon valley Porque es cierto que con lo que se sabe de las células madre, de las, con las prótesis, con tantas cosas como son posibles, se puede pensar que se podría prolongar la vida humana hasta el infinito. Es un mito esta posibilidad. Creer en la inmortalidad, como si pudiéramos acabar con todas las bacterias y los virus, que al mismo tiempo son indispensables para nuestra propia vida, para el intestino. Como si, pues, si fuera posible eliminar todos los accidentes, como si pudiéramos eliminar la muerte del sol. Pero bueno, es un mito. que nace a partir de una posibilidad. La inteligencia artificial también se convierte en un elemento mítico. La inteligencia artificial acabará atendiéndonos a todos y estará al servicio del hombre aumentado. El transhumanismo es el aumentarlo todo, la vida, el poder, la potencia. Pero esos mismos progresos tecnológicos y científicos podrían liberar al ser humano de lo más fastidioso que tiene que hacer y le, nos debería permitir que viviésemos una vida dedicada a la cultura de relaciones humanas. Entonces, no hacer un hombre aumentado, sino un hombre mejor, mejorado. Al mismo tiempo que tenemos estas amenazas mortales encima, tenemos esas promesas. Una que es potente y, y que me da un poco de miedo, y otra también enorme. Y, aún en, y ahí encima entonces tenemos la mundialización. El momento en que el capitalismo y la economía de mercado se estrellan contra el muro, eh, se universalizan eh, las tecnologías de comunicación, ahí entramos ya en la globalización, globalización en modo tecnoeconómico, pero las mentalidades no se globalizan nada. Se crea una conciencia de comunidad humana frente al peligro nuclear o ecológico, frente a la invasión y el dominio del mercantilismo, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo hay ese, esa tendencia al ensimismamiento. Es lo que yo veía en mi adolescencia, esas tendencias nacionalistas obtusas, ese miedo al extranjero, el antisemitismo, el desprecio de las razas inferiores. Pero ahora lo que hay es otros. otros chivos expiatorios. O sea que no tomamos conciencia de las cosas. Eh, pero sí que acabamos dándonos cuenta de que las interacciones, las interdependencias técnicas y económicas, lo que no han creado de ninguna manera es ninguna solidaridad humana. Es lo que hemos visto con lo de la pandemia. Desde el principio cada, cada país eh, se cerró. Y se encerró. De hecho, bueno, con razón, porque muchas veces no se tenía eh, hace un año los medios para luchar contra el virus. Bueno, mundialización, 1920, eh, 2020, la pandemia, la crisis dimensión que hace que cada individuo en su destino eh, frente a la vida y la muerte eh, tomando en cuenta lo que lo que sus relaciones con los demás porque al estar confinado se, se trastornan las relaciones a veces se mejoran el trabajo el modo, la manera de trabajar cambió eh, ya no vivíamos fuera vivíamos puertas adentro total. Los individuos lo hemos sufrido en carne propia, las naciones al mismo tiempo y al mismo tiempo la mundialización, crisis gigantesca que no ha acabado, que crea sin cesar nuevas incertidumbres, un virus que parece que se volvió loco. Eh, que no deja de mutar, dicen unos otros otros piensan lo que hace el virus es recomendarse con otros, como si hubiera habido la santa alianza de los virus contra la raza humana. Bueno, lo que sea. El caso es que tenemos una crisis, incertidumbres, y tenemos ahí una posibilidad de darnos cuenta de que hay que cambiar. o bueno sino también en la posibilidad de que todo lo que está llevando a la crisis de la democracia a países au, neoautoritarios eh, sistemas tan complejos que, que bueno que ya no hay como, no hay solo un partido como en China eh, además hay todas las posibilidades de vigilar con las máquinas, las cámaras, los drones, los teléfonos, vigilar, vigilar al ciudadano, la sociedad de la vigilancia y la sumisión. Eso se puede considerar como neototalitarismo. Alonso, tous y entonces eh, tenemos el, al mismo tiempo la catástrofe ecológica, el proceso nuclear. el proceso del transhumanismo, que construye una sociedad inquietante, porque puede acabar con toda la libertad y con toda la creatividad. Pero, por otro lado, hay las posibilidades maravillosas que nos traen las técnicas para mejorar nuestras relaciones y nuestras vidas. Pero lo esencial es darse cuenta de que no hay que soñar con otra sociedad, una sociedad distinta. No, hay que darse cuenta de que lo que vivimos es la aventura humana, el camino de cada uno está dentro de un camino más grande, una gran aventura, que no sabemos a dónde nos lleva, ni cuándo se acaba. Como decía Heráclito, que es mi gran maestro filosófico, comprender la discordia son el padre y la madre de todo, porque la destrucción y el conflicto están en todas partes al mismo tiempo que la solidaridad, la asociación, el acuerdo las luchas entre los héroes y el vencedor final. O sea que lo que vivimos es una aventura incierta. Todas esas coronas van a interferir unas con otras. No sabemos qué va a pasar. Lo que sabemos es que todo eso se va a desarrollar y con esto podría acabar, no de, a modo de profecía, sino como advertencia. Y muchas gracias. <laughs> El público puede acercarse. No, perdón. Los oradores pueden subir al escenario para la foto, por favor. ¿Ah?

Que adrecer... Tengo el honor de leer el mensaje que el Santo Padre dirige al señor Edgar Morin. Señor Edgar Morin, su Santidad, el Papa Francisco, le desea un buen centenario y la mejor salud. Esta vida rica de eventos que la Providencia le ha concedido, le ha permitido ser un testigo privilegiado de los cambios profundos y rápidos que conocieron y conocen nuestro mundo y nuestras sociedades. Analizando con el sentido necesario para reconocer las esperanzas, los riesgos ante el progreso de las ciencias y técnicas, con las grandes posibilidades que éstas ofrecen a la humanidad. Ha subrayado usted la necesidad de cumplir un programa intelectual para evitar las catástrofes. La conciencia colectiva de la humanidad ha recibido toda nuestra atención. Necesitamos una política que ponga el ser humano en el centro y no el poder del dinero. Atra ha, ha participado en una serie de encuentros, trabajos, etcétera, con innombrables y eminentes intelectuales y personalidades de la sociedad civil y de la política para promover la cooperación entre los pueblos, edificar o construir una sociedad más justa y humana, renovar la democracia. Y ha subrayado que para lograr esto se necesita un espíritu de solidaridad, de convivialidad, fraternidad, con apertura, etc. Si no, es imposible, bueno, es imposible evocar en unas palabras la amplitud de su pensamiento ya que siempre se ha comprometido usted nunca ha reculado ante nada y el punto de contacto del pensamiento con la enseñanza social del Papa Francisco son numerosos una convergencia que ha podido compartir durante la entrevista que tuvieron con, tuvo con él el 7 de junio de 2019 y del que, que recuerda muchísimo Fue le conmovió también que manifestara usted su entusiasmo y propusiera su generosa participación en el Pacto Global para la Educación o Mundial para la Educación, que es un reto crucial para el futuro. El Santo Padre rinde homenaje a sus trabajos, le agradece los esfuerzos que desplegó usted a lo largo de su vida al servicio de un mundo mejor, en la serenidad y la paz del camino que todavía tiene que recorrer usted, la luz sigue iluminándolo y revelándolo su fraternidad. El Papa Francisco le, le da a, a usted, su esposa y todos sus seres queridos, la benedicción eh, afectuosa. Gracias. Merci beaucoup. Dit, merci, merci. Y a merci Montre ça, ah, ça là. Ah, oui, bien, bien. Donc, ah. Edgar, très bien, très bien. on a besoin de toi. Ah, oui. On a besoin de toi. Merci, Sabat. Merci, merci Sabah. à tous. Merci beaucoup. <laughs> La ceremonia se termina. Se clausura la eh, ceremonia. Hemos vivido un gran momento de emoción, de, de afecto y les damos cita eh, en 20 años para los 120 años de Edgar Morin. Gracias, señora directora general.